El secretario general de Compromiso por Galicia, Xoán Bascuas, presentó esta mañana en Ourense la propuesta que su partido lanzará a todos los alcaldes gallegos para crear un sistema alternativo al de Sogama. Bascuas, que compareció acompañado de los alcaldes de Vilar de Santos y Maceda, ambos de Compromiso por Galicia, y del coordinador del partido en Ourense, José Manuel Pérez Bouza, recalcó que el modelo de Sogama y la incineración no son la solución para Galicia. No solo esgota recursos económicos, como se está demostrando con la petición de suba do canon, sino que además esgota a paciencia e a boa vontade dos concellos que sempre están dispostos a colaborar coas administracións. Esgota tamén calquer viabilidade de formación da cidadanía na reutilización, na reciclaxe e na propia recollida, e logo tamén pois esgota outros recursos como poden ser os recursos naturais que se ven afectados pola contaminación desa actividade incineradora.